Bienvenidos a un nuevo video de Mbulali, yo soy Dam y espero que les guste mucho mucho este video. Y el día de hoy voy a hacer una reseña de la película de Ted Bundy, Extremely Wicked, Shockingly, Evil and Vile, o como se conoce en español, extremadamente cruel, malvado y perverso, o como se conoce en Latinoamérica como Ted Bundy, durmiendo con el asesino o retrato del asesino. Bueno, la película de Ted Bundy, de Retrato de un asesino o Durmiendo con el asesino, esta película se estrenó en el año 2019 y está disponible en la plataforma de Netflix. Esta película fue dirigida por Joe Berlinger. Este hombre fue quien trajo La Bruja de Blair 2. También este hombre trajo algunos documentales. Este hombre fue el que dirigió el documental de las cintas de Ted Bundy, así que en pocas palabras se puede decir que el vato que dirigió esta película sabe lo que hace. Esta película de Ted Bundy está protagonizada por Zac Efron y Lily Collins. Si recordamos, Zac Efron es más conocido por ser la cara principal de las películas de High School Musical, en fin, es un chico Disney. Y Lily Collins, por quien no la conoce, ella es hija de Phil Collins, aquel vato que ha cantado en algunas películas de Disney como Tarzán, Tierra de Osos, en fin. Zac Efron tiene el papel de Ted Bundy y Lily Collins tiene el papel de Liz, quien fue, se podría decir, la principal pareja de Ted Bundy en los años en los que él fue acusado por delitos muy muy graves. Básicamente la película aborda la relación que hubo entre Liz y Ted Bundy, pero nos enfocamos en la perspectiva de Liz, no en la perspectiva de Ted Bundy. Esta historia está basada en el caso real de los asesinatos que llevó a cabo Ted Bundy entre los años de 1974 y 1978. Se cree que este asesino quitó la vida a más de 30 mujeres. Él solamente confesó 30 asesinatos, pero se cree que el número es muchísimo, muchísimo mayor. Si quieres saber a fondo el caso de Ted Bundy, por aquí arribita va a aparecer una leyenda en el que puedes dar clic y te va a llevar directo al video para que tengas todos los detalles de este caso. Puedo decir que la estética de esta película es bastante, bastante agradable. El vestuario queda perfectamente para la época. La verdad es que al ir viendo la película me gustó muchísimo los colores de la ropa y supongo que si aquí alguno ha visto algunas fotografías de Liz, se da cuenta más o menos del estilo de ropa que ocupaba y me gustó muchísimo que en la película trataron de retratar exactamente la misma personalidad que podemos ver de Liz en las fotografías, las traspasaron a la película, no sé si me entiendan. Las actuaciones debo decir que realmente me sorprendieron. En fin, sé que Lily Collins es una buena actriz, pero he de decir que yo ubicaba a Zac Efron solo por las películas de Disney como la de High School Musical. También recuerdo que lo vi en una película que se llama 17 otra vez y una que se llama We All Friends, algo así, donde la hace de DJ. Y déjenme decirle que yo la verdad no le tenía mucha fe a Zac Efron en una película con una temática bastante oscura, pero creo que realmente me sorprendió. Bueno, realmente sorprendió su actuación. No pensé que fuera capaz de hacer un papel tan tan oscuro y le salió muy bien. Lily Collins, por su parte, como ya había mencionado hace unos instantes, se conoce que hace buenas películas. Igual ella tenía antes temática de películas para niños y creo que, dejando de lado Emily in Paris, aquí hizo un trabajo muy muy bueno. Realmente llega un punto en donde ves a Liz bastante, bastante afectada por lo que está pasando y se lo creo. De verdad le compro eso a Lily Collins, lo hizo muy bien. Podemos ver que las actuaciones de los otros actores son bastante, bastante creíbles, porque no solamente Zac Efron y Lily Collins salen en esta película, también tenemos al niñito que sale en la película del sexto sentido, que no me acuerdo su nombre pero lo tengo aquí anotado, se llama Haley Hosment. También tenemos a Jim Parsons, que es bien conocido por The Big Bang Theory. Y también tenemos a Kaya Escodelario, que sale en Skins, Maze Runner y otro tipo de películas. Que debo decir que es muy parecida a otra chica de una película que me gusta, que es sobre cocodrilos.
Pero bueno, me estoy desviando de nuevo, lo siento. Decía que las actuaciones son bastante, bastante convincentes y me parece que las caracterizaciones, no puedo decir que son fieles, fieles a las personas reales, porque en realidad Lily Collins no le da como que, o sea, sí le da un aire a Liz, pero no es como que se vea completamente igual. Y debo decir que la caracterización que menos me gustó fue la de Ted Bundy. Creo que Zac Efron no tiene tanto parecido a Ted Bundy. Mi punto de vista es que no se parece tanto. Creo que el actor que sale en la serie de You, que ahorita no recuerdo su nombre y que olvidé investigarlo, lo lamento, pero va a estar apareciendo aquí en pantalla. Me parece que ese hombre tiene más parecido con Ted Bundy. Y además lo hemos visto en la serie de You y creo que hace un trabajo excelente. Supongo que Zac Efron no lo hizo mal, pero el físico no le dio al 100%. Los personajes que aparecen en la película son personas reales. Tenemos a Ted Bundy, tenemos a Liz, tenemos a su hija Molly. De los que no tengo completa seguridad si son reales es Jo, que es la amiga de Liz, y el otro morrito que se me olvidó su nombre, el que sale en la película de Sexto Sentido. No sé si realmente Liz tuvo ese apoyo emocional en la vida real, pero creo que fue bueno que los agregaran, porque siento que una película solo con tres personajes, que hubiera sido Liz, Ted y Molly, no hubiera quedado tan bien. Así que agradezco que hayan puesto estos otros personajes, porque siento que equilibraron la historia. Básicamente la historia se basa en la relación amorosa que hay entre Ted y Liz. Liz es una chica que es madre soltera, que vive con su hija, que es pequeña, que tiene un trabajo de secretaria y que aparentemente está saliendo de una relación. Esta película nos muestra cómo se conocieron y cómo la relación va cambiando hasta que Ted es sospechoso de unas desapariciones que ocurrieron en Utah. La historia, como ya lo había mencionado en varias ocasiones, es vista desde la perspectiva de Liz. Y más que centrarnos en los crímenes, nos vamos a centrar en cómo Liz y Ted fueron tratando de rescatar su relación. Vemos la manera en la que a Liz le afectan los hechos de que Ted sea considerado sospechoso, hasta el punto de que esto la hace ir perdiendo su salud mental poco a poco. También podemos ver retratada la relación de codependencia que hay entre Liz y Ted, y qué tan difícil es salir de una relación como esta. También podemos ver cómo es que Ted Bundy se portó, o más bien cómo era que se comportaba en otros aspectos de su vida que no tenían que ver con su vida criminal. En esta película viajamos por los juicios, viajamos por los escapes, pero más que nada viajamos entre la relación que hay de Liz y Ted. Si quieres ver esta película, realmente te la recomiendo. Es una película un tanto diferente porque no nos estamos centrando en la vida del criminal y en lo que hizo, sino que realmente vemos la otra parte de la historia, la otra parte de la moneda en la que muchas personas no suelen centrarse, como lo es el círculo social que rodeaba a Ted Bundy. No solamente en esta película vamos a ver la relación que tuvo con Liz, sino también vamos a ver la relación que tuvo con Carol Ann, con la justicia y cómo fue que llegó a la pena capital que les dieron en Florida.